Reina, no es por ustedes, con ustedes no es. No es por ustedes, señora. ¿Sabes qué? Todo esto me parece demasiado actuado a la reina, bueno, la reina aquí presente, se está dándose la vuelta para irse cuanto antes de ahí, porque claramente no le gusta estar, no se le puede notar muy bien su cara. No es por ustedes, señora. Reina, no es por ustedes no es. No es por ustedes, señora. Ella se voltea, da la mano, pero exactamente. Y a este chico de acá atrás le han metido un piedrazo en la cabeza al pobre tío. Se ha llevado a la peor parte él. Eso es lo que tiene ser escolta de personas, entre comillas, importantes, ¿no? Que te toca recibir los putazos a nombre de otra persona. Y no, a ver, es que ¿por qué no ha llegado 2, 3 días antes aquí? Bueno, pero es que claramente a ella no le está gustando estar ahí. Todos están muy alertas. Bueno, y este ya se comió la peor parte, así que peor no podría ser. No podría ser, pero es que claro, la gente está muy cabreada. Tiene mucha rabia de que estos tipos que son malos gobernantes vayan ahí con su cara o sea, con sus huevos, a decir, ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como que la gente se va a alegrar o les van a dar un rayito de esperanza porque ellos pongan su cara ahí. Y claramente eso no es así. O sea, y el miedo y el pánico que deben de tener 5 contra 1000. ¿Te das cuenta? Del miedo de que la turbe se le vaya a ir encima. Yo creo. No lo sé. Es que es muy difícil poder adivinar los sentimientos que pueda tener ahí, pero claro, el susto y el miedo son emociones que claramente te pueden invadir y si no las logras controlar, pues el cuerpo lo expresa automáticamente. O en algunas personas pues llorando y en otras personas simplemente poniendo cara de zapato, no sé. Intentó llorar, pero se le recogieron las lágrimas. Bueno, igualmente, no lo sé. Siento que intenta llorar por fuerza, pero nada más es un drama claramente fingido, no sé. No me lo creo nada. Vamos a ver más noticias sobre las visitas del rey, la reina, y por algún lado Pedro Sánchez también debe estar por ahí caminando a sus anchas. Y mira, aquí está el tipo que se comió el putazo. No sé de dónde le sale tanta sangre a este chico. En el video anterior tenía sangre en la nariz y en la cabeza. Aquí tiene solamente en la cabeza. Parece que ha recibido un piedrazo y por ahí le han reventado el hocico. ¿Dónde la pala? Tienen que meter a los caballos para separar a la gente. Y este tipo ya está con su primer. Bueno, es que este tipo, no sé. Me llama mucho la atención. Espera, espera, ¿has visto este tipo? Es que este tipo tiene los huevos, pero en. Buah, al rojo vivo. Es el tipo que intenta. Y mira, le ve que alza la mano. ¿Has visto? Mira, aquí está la mirada. Aquí también lo está mirando. Todo lo está mirando, toda la escolta lo está mirando a este que está ahí. Hombre, no te quieras hacer el valiente. Claro que no se lo merece.
A ver, se merece lo peor, pero no te hagas el valiente porque estás escoltado con un montón de gente y te vas a meter en un problema gordo. Es indignante. Sentimiento de impotencia absoluto. Pero no te la tires de valiente, cabrón. A menos si no vas a poder hacer frente a un problema de ese calibre. Este también le está viendo, o sea. Madre mía. Lo cortés no quita lo valiente, pero bueno, es que aquí es un caso especial, muy especial. Coño. Todos la han volteado a ver, le volteó a ver el rey, toditos, y dice, dice, por favor, no seas estúpido. Ay, Dios mío, santo. Vamos a ver más visitas al rey. Visitas del rey. Uy, uy, Masiva indignación social. uy. Ah, mira, este Juan. Juan Ramón Reyes es uno de los youtubers, bueno, es un youtuber economista que me gusta los análisis puntuales que él suele hacer. Bien, vamos a mirar qué tiene para decir este momento. En contra de las máximas autoridades del Estado español cuando éstas osan pisar las localidades devastadas no solo por la gota fría, sino también por su pésima gestión política. Veámoslo. Después de casi una semana de absoluta dejación de funciones, de omisión del deber de socorro en medio de una de las mayores tragedias naturales de la historia de España, los tres máximos responsables institucionales de este fiasco, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como máximo responsable directo de la gestión de esta catástrofe natural, el presidente del Gobierno Nacional, Pedro Sánchez, como máximo responsable subsidiario de los efectos de esta tragedia, y el rey de España, Felipe VI, como representante, aunque sin poderes ejecutivos, pero representante del Estado español que se ha quedado de brazos cruzados ante esta tragedia, estas tres personalidades han decidido visitar hoy la zona primero devastada por la gota fría y segundo abandonada por la clase política en la provincia de Valencia. Y la verdad es que no sé muy bien qué expectativa tenían de lo que iba a suceder cuando pisaran por primera vez el terreno, porque esa es otra. Esta ha sido la primera vez desde la devastación del pasado martes en que las máximas autoridades de la Generalitat, del Gobierno y del Estado español han pisado la zona devastada por la gota fría. Como digo, no sé. Claro, es que imagínate que ellos llegan, así como que la gente se va a sentir feliz de verlos. Ay, mira, vienen a apoyarnos. Mira, de hecho es que Albice sí que estuvo ahí tirando, moviendo escombros, estuvo así. Él sí que se puso manos a la obra para ayudar, ¿eh? Y eso porque le captó una persona por allí, ¿no? Nada de publicidad política ni nada, o sea. Yo creo que nadie se enteró que Albice andara por ahí, pero hubo alguien que lo captó y que lo captó en video y lo filmó, y por eso es que nos enteramos, porque si no, yo no estaba ni por enterado ni en sus redes sociales ni en nada. No sé muy bien qué expectativa tenían de lo que iba a suceder cuando pisaran esta zona cero. Quizá confiaran en que los iban a recibir con flores, vítores y aplausos por la magnífica labor que han desarrollado hasta la fecha, por no haber antepuesto sus intereses partidistas y su calculadora electoral al rescate eficaz y eficiente de los vecinos de la zona. Pero desde luego eso no ha sido lo que finalmente ha ocurrido. Desde un primer momento, la indignación popular de los vecinos que lo han perdido todo y que lo han perdido todo en medio de la indiferencia, cuando no desdén, de la clase política valenciana y española, esa indignación popular ha cristalizado en abucheos, en insultos, en lanzamiento de barro e incluso en conatos de violencia física en contra de estas personalidades institucionales. Buah, espera, 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 espera. Mira, 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 mira los ojos de cabreo, de cabreo, o sea, pudiste haber hecho algo y no hiciste una puta mierda porque tienes las manos atadas. Es que mira, ahí más bien, es que estos tipos llegaron a que la gente les tire el cabreo, se desahoguen de alguna manera. Es que no están recibiéndolos bien, con hablando, no les están haciendo una ceremonia de recibimiento, les quieren partir su madre. Y menos mal tiene una escolta ahí, porque si no, o sea, imagínate la sensación que es tener a una turba encima tuyo de que te quiere partir el culo a patadas. Ahí debe estar liberando de adrenalina a montones por dentro del miedo. Yo estaría cagado. A ver, a mí me daría mucho miedo. O sea, esta es una turbea como para que te desvivan, ¿no? Uy.
Tres días esperando a que llegue el ejército. Mira, mira, mira. Está. Cara de póker, face con cara de sí, ya, ya, sí, ya, ya. Le da igual, aquí es para salvarte. A las 2 de la mañana estaba la gente allá afuera recogiendo mierda. Con lodos ahí, no tenemos ropa, no tenemos comida. Sí, sí, pero no me importa, pero no lo hice. Cabreo, indignación total. ¿Y esta señora, o sea, para qué fue? No tenemos nada. La de 3 días para que venga el puto ejército. ¿Cuántos militares hay? ¿Cuatro? ¡Hacen manipular ya a España! Mira, la señora le quiere dar duro. Le quiere pegar. Esta señora le quiere pegar y el gesto de la reina es metiendo el brazo de cubriéndose. Date cuenta, cubriéndose. Y aquí está ese otro señor con cara de por favor, no me hagan pasar mal. La puta mierda. Mira, mira, este tipo lo está cogiendo así. Oye, que te voy a dar tu cachetada, que te voy a dar tu cachetada. Y esta otra, ¿qué hace ahí? Perro Sánchez, perro Sánchez, ahí está. Puta, qué miedo. Y no tiene la suficiente escolta, o sea, le puede entrar alguien por ahí. Mira, mancharos un poco, les están tirando lodo, les están pateando lodo. Es que date cuenta, todos están ensuciándose ahí, limpiando, y estos vienen con su cara de... su cara de tontos, así de... Hola, ¿qué tal? No hubieras ido y... hubieses mandado la ayuda posible cuanto antes, o sea... Vas ahí nada más para que la gente se libere del cabreo reprimido, te lo tire y ya está, ¿no? O sea, para eso fueron. ¡Mancharos un poco, hijo de puta! ¡Que estáis fuera del país, hombre! ¡Venga! Porque, repito, estas tres personalidades institucionales son los máximos responsables del abandono al que han sido sometidos durante prácticamente una semana las víctimas de la gota fría en la provincia de Valencia. El máximo responsable de la pésima gestión, tanto a la hora de anticipar como a la hora de reparar los efectos de la gota fría, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, el máximo responsable del gobierno de la nación y, por tanto, de poder tomar el control y de poder desplegar todos los efectivos necesarios para acelerar la normalización de la situación en esta zona del país, y el rey de España, que si bien, repito, no tiene poder ejecutivo alguno y, por tanto, como tal, no puede hacer nada, sí es la autoridad última del Estado español, en sus distintos niveles administrativos, que no ha hecho prácticamente ningún acto de presencia en la zona durante una semana y que en ocasiones incluso ha llegado a torpedear y a poner trabas a los intentos de la sociedad civil que espontáneamente sí ha intentado ayudar a los vecinos de la zona. Y al parecer, lo más llamativo de todo es que estas tres personalidades se han sorprendido de que los vecinos de la zona se hayan expresado como se han expresado. Parece que no esperaban en absoluto que los recibieran como los han recibido. Tal es el grado de desconexión entre nuestra élite gobernante, rodeada de aduladores cortesanos, llámense asesores muy bien pagados, que aíslan a estos gobernantes ineptos de la autocrítica, y entre un pueblo gobernado, o más bien maltratado, por esta élite gobernante. Y en cuanto ha empezado a llover el fango, los objetos, los insultos y los abucheos, tres han sido las reacciones de estas personalidades institucionales ante la indignación popular. En primer lugar, el rey de España se ha acercado a los ciudadanos indignados para conversar con ellos, tratando de calmar los ánimos o al menos aguantando el chaparrón. En segundo lugar, la del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se ha escondido bajo las faldas del rey de España, pero ha hecho acto de presencia. Y en tercer lugar, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha huido rápidamente de la escena en su coche blindado. Claro, es que tiene una... Es que Pedro Sánchez ahora mismo tiene una imagen muy mala, pésima. O sea, que, alrededor de España nadie lo quiere, pero aún así lo votaron y lo votaron muchos. Es complejo. Y ahora va el tipo ahí, es que la misma gente lo votó, la misma gente quiere, la gente le gusta la gestión gubernamental, la gestión política que está haciendo Pedro Sánchez, la gente le gusta. ¿Por qué ahora lo están abucheando? ¿Por qué ahora
les cae mal, no, no, no sé. Y a mí también me cae mal y no me gusta la gestión política que él hace, de hecho, no sé. Déjame tus comentarios en la caja de comentarios de este video y abriremos un debate. Vamos, que nuestros gobernantes ni hacen, ni dejan hacer, ni piden perdón, ni asumen responsabilidades, ni cuando acuden a la zona devastada por su incompetencia para hacerse la foto, son capaces de quedarse allí a aguantar las críticas de los ciudadanos que lo han perdido todo, repito, por su incompetencia. Y por supuesto, después de esto, nada de reflexionar, nada de plantearse que quizá no lo han hecho tan bien como pensaban o como sus bien pagados asesores les decían que lo estaban haciendo, nada de tener remordimientos por si tu calculadora electoral ha agravado enormemente los daños, ya de por sí enormes, que había provocado la gota fría. No, no. Después de estas muestras espontáneas de repudio social, de frontal y visceral repudio social en contra de los máximos responsables institucionales de este desastre, lo que toca, lógicamente, es ganar la batalla del relato. Porque claro, ¿con qué cara vas a vender ante el resto de España que tú lo estás haciendo muy bien cuando al pisar el terreno las víctimas te echan a patadas? Y el relato... Es que, claro, a ver, este es el minuto 8:22. Es que tú mira nada más acá cómo lo saca. Es que... Vamos a verlo nuevamente. Es que tú mira, aquí la gente es una turba, mírale. Desde las 8 de la mañana. Mírale con la cara que va, o sea, es que tiene una piel de cocodrilo, es que tiene una piel de cocodrilo que tú le dices lo que sea y no pasa absolutamente nada, ni se inmuta. Porque claro, ¿con qué cara vas a vender ante el resto de España que tú lo estás haciendo muy bien cuando al pisar el terreno las víctimas te echan a patadas? Y el relato que se está construyendo, comenzando por el presidente del gobierno de España y siguiendo por su red de propagandistas, es que este clamor social de indignación, no solo en contra de Pedro Sánchez, en contra de Pedro Sánchez, de Carlos Mazón e incluso de Felipe VI, que estos actos espontáneos de repudio social en contra de estas tres personalidades que representan al Estado que los ha dejado tirados, eran en realidad elementos marginales y ajenos a las propias víctimas de esta catástrofe natural, que no representan en absoluto el sentir general de las víctimas y que en realidad eran más bien infiltrados de agrupaciones de extrema derecha que buscaban boicotear la visita de Pedro Sánchez a la zona afectada. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. O asimismo el diario El País, entre los vecinos enfadados, varios ultras agitan la bronca contra las autoridades, en especial el presidente. Ultras, ultras, ¿cómo? Es que el país, Dios mío santo, que el país siempre hace noticias muy torcidas. Los vecinos enfadados, varios ultras agitan la bronca contra las autoridades. Ah, ahora van a hacer, ahora van a inventarse de que hay ultras infiltrados en las labores de limpieza y que su objetivo es calentar la protesta en contra del rey y de tal. O sea, son unos agitadores, o sea, son unos infiltrados. O sea, ¿cómo se inventa? O sea, ya se están inventándose pura mierda de que es gente infiltrada. ¿Cómo van a estar infiltrados? ¿Yo para qué me voy a infiltrar ahí con una pala, ensuciarme? Que son infiltrados para agitar las... Para agitar la bronca contra las autoridades, en especial del presidente. También está un joven dirigente de la asociación neonazi de revuelta. ¿Cuál será revuelta? ¿Cómo se inventan? ¿Qué inventado está eso? Es que no es uno, ni dos, ni tres. Es que todita la gente está cabreada, no los quieren ver. No, no, ya se inventan. ¿Qué haces? Sigamos. Presidente, también estaba un joven dirigente de la asociación neonazi de Revuelta. ¿Cómo puede decirse que el clamor y la indignación popular masiva alrededor de Pedro Sánchez, de Carlos Mazón y del Rey de España era una indignación de carácter marginal? Si hubiese sido marginal, los enormes cuerpos de seguridad del Estado que han traído estas tres personalidades podrían haber reducido a esos elementos violentos marginales y podrían haber continuado con normalidad su visita. Pero lo que ha hecho Pedro Sánchez y sus cuerpos de seguridad no ha sido eso, sino sacarlo escopeteado de la zona, porque la enorme indignación no era marginal, sino generalizada. Y obviamente... Es que eran muchísimos y ni los cuerpos de seguridad que llevaron para defenderlos eran suficientes.
para retener a toda esa turba, porque eran miles. Y el periódico Lo País dice que unos infiltrados estaban agitando. No, 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 ¿cómo pueden ir 3, 4 pendejos ahí a estar agitando las cosas? No, son miles, son cientos. Y eso que, y eso también hay una noticia que salió últimamente, bueno, un comentario por ahí, de que en el centro comercial de Buenos Aires, en los sótanos, se inundó el sótano y hubieron 800 personas muertas. O sea, no se debe a 3 o 4 agitadores. No, 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 son los hechos que indignaron a miles de personas. Actúan solas, o sea, nadie les dice qué pensar. No ibas a comenzar a emplear la violencia policial en contra de las víctimas de esta tragedia natural y política. Pero si las imágenes y el sentido común nos están diciendo que la indignación popular en contra de Mazón, de Sánchez o del Rey de España no era una indignación marginal, sino generalizada, y además con razón, visto lo visto, ¿qué sentido tiene que nos intenten convencer ahora de que era algo marginal y movido por elementos infiltrados de extrema derecha? Pues porque no les queda otra. Lo habitual en estos casos es decir que la gente ha sido manipulada, por ejemplo, a través de los pseudomedios o de las redes sociales que difunden bulos, y que por tanto este clamor popular en contra de estas tres autoridades del Estado español era un clamor fruto de la desinformación y de la agitprop. Pero claro, las víctimas de la zona llevan una semana, por la dejación de funciones de estos señores, sin agua, sin electricidad, sin comunicaciones, sin acceso a internet, sin nada de todo esto. ¿Cómo vas a intentar colar la idea, colar la consigna propagandística de que las víctimas que están día a día viendo y sufriendo el desastre de gestión de estas personas, en primer lugar y sobre todo de Carlos Mazón, no lo olvidemos, ¿cómo vas a vender pasado a ellas? En realidad es mentira. En realidad es que no han visto suficientemente Radio Televisión Española para informarse con corrección. Pues claro, como que esto no cuela. Como las víctimas son las que te han echado, son las que te han abucheado, lo único que te queda es intentar convencer a los demás de que los que te han echado, los que te han abucheado, no son las miles de víctimas de estas localidades, sino elementos marginales infiltrados entre la mayoría de la población, que lo que quiere, como dice Pedro Sánchez, es mirar hacia adelante. Como si se pudiera mirar hacia adelante sin exigir responsabilidades por lo que ha sucedido atrás. Tanto que dicen preocuparse por el pueblo, es hora de que escuchen a ese pueblo devastado por su mala gestión, pidan perdón y dimitan. Es que no van a dimitir, dimitir es el sueño de todo ciudadano. O sea, tienen la piel... Uy, es que tienen la piel de cocodrilo y no les, realmente no les importa. No les importa, no van a dejar el poder y se la sudó. O sea, como no son ellos ni las familias de ellos las que se murieron. No les importa, no les va a importar, y ya luego vendrá otra lluvia, limpiará todo eso, se arreglarán las cosas y luego toda la gente se va a olvidar. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que los que están en el gobierno son ellos, y quienes estamos equivocados realmente somos nosotros, porque no cambiamos nuestra manera de pensar y escoger mejores políticos que las corrientes políticas tradicionales que han estado hasta el día de hoy. No existe una corriente política alternativa que pueda suplantar a estas. Y también la mentalidad del ciudadano promedio está enfocada a escoger las corrientes políticas tradicionales. La culpa, en parte, la tienen los políticos, pero una mayor culpa la tenemos nosotros.